Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del rincón del planeta desde donde estés conectado en este momento. Bienvenidos a una edición más de La Conversa Futbolera. Sí, La Conversa Futbolera de los lunes, una conversa que tiene dos ediciones. La de los lunes, que es a las 9 de la noche, hora de Caracas, Venezuela, o de toda Venezuela, obviamente, y otra que es de los viernes, que es a las 8 de la noche, también hora como referencia Venezuela. Bienvenidos a los nuevos que se integran a este canal, a los que caen por aquí por casualidad. La invitación a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vinotinto como el que vamos a compartir el día de hoy. Sí, vamos a compartir porque aquí se comparte con la audiencia, con los suscriptores que proponen también temas de discusión y hablamos, debatimos, conversamos, disfrutamos de esto que tanto nos mueve. Así que te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vinotinto como este, que además surge aquí todos los días porque este canal tiene movimiento diario. Y por supuesto, bienvenidos a todos aquellos que ya tienen tiempo acá o que de alguna manera van y vienen o están siempre pendientes de ver qué publicamos acá todos los días. Mi nombre, me presento, Armando Naranjo, arroba naranjazos10, es mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Y tenemos una agendita interesante, creo yo, como propuesta para la conversa de hoy, porque podemos hablar de los amistosos, por supuesto, del mes de marzo, que todavía la Federación Venezolana de Fútbol no informa. Por supuesto, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar... ¡Uy, mira qué mal está esto configurado, la cámara! No, 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 no. Vamos a arreglar esto, porque pareciera que acabara de salir de un, no sé, de una... De una cama de esa donde se mete la gente que no haya que hacer con los reales y se meten en una cama de estas de sol. Bueno, cada quien hace con sus reales lo que quiere, ¿no? Pero yo no me metería en una cama de esa, la verdad. Oye, ¿qué le pasó aquí a la luz? Tengo un problema de luz importante aquí en el estudio. Eso me pasa por estar configurando las cosas. Déjame ver qué pasó acá. A ver. Un segundito, ya vamos a revisar. Bueno, creo que mejor nos quedamos así, ¿no? Medio pálidos, pero mejor que en ese colorado extraño. A ver, déjenme ver cómo estamos. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya vamos a revisar, por supuesto, quiénes están ya conectados en el chat de La Conversa Futbolera. Ya los vamos a leer, ya vamos a compartir con ustedes, ya vamos a pasar lista, porque por supuesto hay que decir que esto es una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. ¡Boom! Tarán, tarán, tarán.
JuegaEnLínea.com. Atención con lo que te trae JuegaEnLínea.com. La Liga Fantasy del Fútbol. Liga Fantasy del Fútbol, por fin. Hay un Fantasy del Fútbol. Y tú lo puedes conocer en FantasyFútbol.com. Inscríbete, regístrate y forma parte de esa comunidad que ya juega la primera y única y la oficial Liga Fantasy del Fútbol venezolano. Por supuesto, ¿qué más te trae JuegaEnLínea.com? Te trae $10 como regalo, como bono de bienvenida si utilizas el código Naranjazos. ¿Qué más te trae JuegaEnLínea.com? JuegaEnLínea.com te trae nada más y nada menos que el sorteo de un carro 0 kilómetros. Si vives en Venezuela puedes participar. JuegaEnLínea.com, código Naranjazos para registrarte. Y a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte, entonces cerramos los temas que vamos a hablar. Los amistosos de marzo. La vuelta de Gerson Chacón con gol. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Bueno, aquí creo que lo tenemos a la mano para ponerlo. Los vinotintos que debutan con gol. Eso fue el programa que dedicamos hoy. Un par de jugadas, una triada de jugadas bien interesantes de gol y asistencia. La podemos revisar si ustedes quieren. La podemos tratar de traer para acá hoy. Porque arrancaron los 15 venezolanos que juegan en la MLS. No todos jugaron. Pero podemos destacar las actuaciones de Jefferson Savarino, de Joseph Martínez, nuevo equipo, del Brujo Martínez, pero vamos a hablar de eso. Adalberto Peñaranda, ¿dónde está Adalberto Peñaranda? Y Rondón y Joseph, que arrancan como titulares. ¿Y por qué los separo? Bueno, ya vamos a hablar de Rondón y de Joseph Martínez. Bienvenidos entonces a la conversa futbolera de lunes y vamos a revisar quiénes están por acá y vamos a pasar lista cuál colegio, como siempre hacemos acá. Le damos la bienvenida a Alejandro Urdaneta, Andrés Spin, Carlos Morales, César Hernández, Chimi Chimito, David, Daniel Carrero, Eduardo Romero, Edwin Lee Silva, uno de los insignes miembros del canal. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal uniéndote en este botón que está por aquí. Ender Moreno, Emmanuel, Héctor Angulo, otro miembro de esta comunidad que por fin se pudo unir. Gracias, Héctor, siempre por el apoyo. Jorge González, Hugo Andrés Villa, Jesús Barreto, José Antonio, José Hernández, José Luis Quintero, Juan Manuel, Julian Conwell, Martín Camacho, Oscar Javier Guerrero, Oscar Pineda, Pedro Bernal, Ramiro Antonio, Rodi Salamanca, CJ Technology, Tony Gilberto, Wagner Castillo, Jefferson Valero, Yolanda del Carmen, ¿quiénes más están por acá? Que esto siempre salta. A ver, para terminar de revisar, si no me voy al otro chat, vámonos al otro chat. Luis Eduardo Cedeño, Leonel Garrido, Tocayo de Bustamante, Jesús Galípoli, Ramiro Antonio, Briseño, Álvaro Escalona, Juan Manuel, Daniel Carrero, no sé si ya te nombré, Oscar Pineda, Jesús Barreto, César Hernández, ¿quién más ponemos por acá que no hayamos nombrado? Jorge Aguirre, Javier Pinto, otro de los miembros destacados del canal, Kenis de Melo, Harry Maguire. ¿Qué más tenemos por acá? Angreta, Pipa Rojas. ¿Qué más? Bueno, todos los que están, Rodi Salamanca, creo que ya te nombré. Todos los que ya están activos ya en la conversa futbolera. Leemos de una vez y vamos a empezar con los 5 minutos de acción de lectura para... siempre les digo, voy a poner el cronómetro en pantalla y nunca lo pongo. Tengo que ponerlo, pero ya lo voy a poner. Vamos a revisar aquí, déjenme poner esto por acá. Listo. Vamos a poner el cronómetro para empezar a leer mensajes, porque los mensajes son parte fundamental de la conversa futbolera aquí en el canal. A ver, ¿qué mensaje tenemos por acá? El primero, a ver si nos da YouTube, se digna mostrarnos el primer mensaje. Ana González, saludos Armando. Saludos Ana. Javier Pinto, saludos de Perú, Armando. Saludos, Jorvis Aguirre, buenas noches, Pan Armando. Saludos, Kenis de Jorvis, desde el Vigía Estado Mérida. Harry Maguire, Armando, ¿qué opinas de los ganadores de los premios de Best? Muy discutibles, muy debatibles, y a la afición nunca le queda clara cómo se eligen, y es todo un tema, ¿no? Para mí hay cierta injusticia, dice Harry. Digo, mejor arquero del mundo. Ja, no me hagas reír. Lo de Scaloni no puedo decir mucho. Se merecía el premio. Harry Maguire, bueno, hasta el de Scaloni es discutible. Ahora bien, los dos que iban a luchar por el premio al mejor jugador, al final iban a ser Messi y Mbappé. Lástima que Benzema al final desentonó por varios meses. Pero si vemos las estadísticas, Mbappé suena ligeramente, pero igual supera a Messi. Pero al final se puede decir que Messi gana el premio por haberse quedado con el Mundial. Entonces, te encadenaste aquí, Harry Maguire, te parece a mí. Entonces, si ganara el Mundial, te da el premio de Best, ¿por qué Griezmann o Mbappé no lo ganaron en 2018? Soy madridista y estoy plenamente consciente que Benzema no merecía el premio. Más que más, lo que sí pienso es que el ganador debía ser Mbappé.
Pipa Rojas dice, buenas noches, Armandito, saludos, esos amistosos los conoceremos 7 días antes para cómo se guardan la información, muy pero muy reservada. Seguro nos enteraremos un poco antes. Angreta, buenas noches, Pipa Rojas, muy buena jornada para nuestros vinotintos, goles por todos lados, solo falta el gol de Salo para tapar bocas. ¿Y la Vinotinto Sub-17 para cuándo? ¿De Teco Locchini? ¿Sí o no? ¿La convocatoria de los juveniles? ¿Será que también van a esperar unos días antes para concentrarse? Ya Colombia está trabajando. SCJ Tecnología, saludos a Armando. Martín Camacho, buena gente. Oscar Javier, ya te veo, Naranjo, todo listo, Armando. Saludos César, Leonardo Garrido, buenas noches, Armando. Saludos por acá activo. Martín Camacho, ya vamos a hablar de la Sub-17. Harry Potter, Habla Pana, María Gabriela, Millán, Olis, Luis Romero. Buenas noches, Armando, desde Canadá, full sintonía. Saludos, Luis, ¿cómo está el frío? Roy Padrón, saludos, Armando. La de rebote de Salomón fue desviada y le pasa entre las piernas. Carlos Coello, buenas noches, ¿dónde está Marelugo? Sí, vale, ya, en serio, ya me empiezo a preocupar. Para aquellos que de repente llegan a este canal por primera vez, déjame pausar acá para hacer el comentario. Oye, en serio, ya me empiezo a preocupar que varios tuiteros relacionados y suscriptores al canal vienen desde hace días y me estoy dando cuenta preguntando por Marelugo. Y yo también me pregunto por Marelugo, nos preocupamos por Marelugo. Esperemos que Twitter, las redes, hagan su magia y nos permitan saber que Marelugo esté bien, porque es una insigne suscriptora de este canal que siempre está pendiente, que no se pierde un like, que siempre está comentando, que siempre está participando en Twitter. Y de repente desapareció de redes, desapareció de todo. Lamentablemente no conocemos a alguien que la conozca en persona, por lo menos eso parece, eso creemos. Así que bueno, yo creo que sería bueno montarnos en algo para ver que, para asegurarnos que nuestros suscriptores están bien, especialmente Marelugo, que desapareció y desapareció de forma extraña porque sus redes desaparecieron. No aparece por ningún lado. Entonces, esperemos que estés bien, Marelugo. Fuerte abrazo a la distancia. Y vamos a estar pendientes a ver si alguien descubre dónde estaba Marelugo. Rodi Salamanca, Ley Peñaranda, Martín Camacho, quien viene Harina Pan aquí, Gustavo Carrillo, saludos a Armando desde Colombia, ¿hasta cuándo Yiboba? Allá, déjame restablecer el cronómetro acá. ¿Hasta cuándo Yiboba? Buena pregunta, muy buena pregunta. Podemos tocar ese tema. Rodi Salamanca, tiempo sin saber qué hace. Oscar Javier, todas. Todavía celebrando la victoria del Aurinegro en Valencia ante un sobrevalorado de Carabobo. Aguante Aurinegro. Yo no creo, Oscar, que Carabobo esté sobrevalorado, pero sí creo que Táchira hizo muy buen partido. Omar Requena, buenas noches, estimados naranjeros. Armando, pilas con el botón de mute. Sí, ¿verdad, no? José Gregorio, saludos a Armando. Buenas noches, mi pana. Vengo del Dream Team. ¿Qué nos traes? Un abrazo a todos los panas de la conversa. Buenas noches, no, buenas bendiciones, dice Pedritox. Carlos Morales, ¿qué se dice de los amistosos de la Vinotinto? Messi ganó la Copa América, la Copa del Mundo el mismo año, dice Pedritox. Víctor Gómez, Armando, buenas, activos esta conversa. Desde el final del partido de River, había querido preguntarte, ¿ves, al igual que yo, que Borja no quiere asociarse con Salomón? ¿No le gusta como compañero? No creo que haya novela ahí, todo lo contrario. No creo que haya novela ahí, más bien ellos jugaron el día de la Copa, jugaron juntos y no se vieron estorbándose ni nada. Chimichimito, amistoso contra Italia, Francia en FIFA. Eduardo Romero, saluda a todos los que están en el canal. Pienso que estos amistosos serán prueba de fuego. Lo que me refiero es que esta convocatoria debería entrar jugadores como Eduardo Sosa. Juan Manuel, saludos a Armando de San Antonio de los Altos. Daniel Carrero, Armando, ¿supiste que Venezuela clasificó al Mundial de Baloncesto? Claro, lo tuiteé anoche, me quedé viendo el partido, hasta que no terminó no me acosté. Y hasta que no terminó, no solo el partido, sino que se dieran los otros resultados y que nos informaran que efectivamente la Vinotinto clasificó, no me quedé tranquilo y lo tuiteé ahí, hice un tuit cortico porque ya me quería acostar, estaba reventado, un domingo, que los domingos juego también y no había parado el domingo y... Bueno, el baloncesto otra vez nos lleva al Mundial de Baloncesto. Así que felicitaciones a la gente del baloncesto, a la Federación de Baloncesto y sobre todo a los que componen el equipo, la selección de Venezuela de baloncesto, que ha logrado una clasificación por segunda vez consecutiva al Mundial de Baloncesto. Ojalá les vaya bastante bien y que seamos competitivos en el Mundial otra vez. ¿Qué más?
Saludos de Chile, Armando Naranjo, José Luis Quintero, saludos. Oscar Javier, Samuel Sosa comenzó bien marcando con el Emelec aquí en Ecuador en la primera fecha. Sí, Oscar, ¿viste el gol? Lo tengo aquí en el canal. Hay un programa que les publiqué hoy, donde me dedico, que es un express de fútbol en línea, donde me dedico a mostrarles el golazo de Sosa. El golazo, porque esto es un golazo de Brian Alcocer a Rayo Zuliano ayer. Y el jugadón, que tiene mucha clase, Jefferson Savarino, la asistencia que dio Jefferson Savarino. Tiene demasiada clase Savarino. Savarino no es para la MLS. Ojalá pueda salir de ahí, sino bueno, que brille en la MLS. Carlos Morales, Armando, saludos del Zulia. Hugo Andrés, buenas noches, Armando. Dios bendiga tu trabajo. Amén. Muchísimas gracias, Hugo. Y vamos, Vinotinto, y mucho movimiento de los venezolanos en el exterior. Eso me alegra. Muchas felicidades para todos. Sí, hay mucho movimiento de venezolanos en el exterior. Vamos a estar haciendo programas sobre el tema. Saludos, Armando. Saludos, Ramiro. Johnny González, amistoso sin confirmar. Y los nuestros a tope. Like al live. Oye, tenemos tiempo que no pedimos like al live. Vamos a ver cómo vamos a revisar. Mira, tenemos demasiados poquitos likes, ¿vale? Pero es que, ¿qué cuesta dar un like? ¿Qué cuesta dar un like? No a mí, vale, al canal. Un like, vamos. A ver. A ver, ¿qué pasa? No, bueno, pongan dislike, pues, por lo menos, pero muevan eso, ¿vale? Que hacen que más gente como tú venga al canal a compartir con nosotros esto. Así que like al live, se los agradeceré en demasía a aquellos que se animen a darle like al live. Seguimos leyendo mensajes. A ver, para entrar en materias. Vamos a entrar en materias. Estoy hablando yo muy bien. SCJ Technology, Armando, aún nada del dolor de cabeza con la marca. No, nada. Héctor Angulo, que aparte de ser vino tinto destacado aquí en el canal, nos manda un chat destacado el primero de la noche. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué dice Héctor? En el Dream Team criticaron a Salo, pero fue un desvío. Los brasileños se quejaron del césped del Olímpico. ¿Será que la Vinotinto va para el Pachencho? Bueno, dos temas importantes. Toca aquí, Héctor. Vamos a hablar de este primero. Salomón Rondón. Que, bueno, no, vamos a hablar de esa jugada de Salomón Rondón a la que hace referencia Héctor, porque quiero hablar de Salomón y Joseph en específico, en los dos, para que revisemos algo. Criticaron a Salo por una aparente pifia en el segundo tiempo que tuvo para pegarle de pierna izquierda un rebote que le llegó de frente y parecía que la pifió y le pasó entre las piernas. Yo dije, bueno, aquí algunos estaban, seguramente los que estábamos anoche viendo el partido y compartiéndolo acá en un live. Yo me quedé así, no puede ser, la pifió. Después, como a la tercera repetición, es que me doy cuenta que sí, la pifia, pero ¿por qué la pifia? Porque hay un toque y le desvían y le cambian el trayecto a la pelota y no le puede atinar. Así que no fue una real pifia. En todo caso, la que se puede debatir, sí, que había un debate interesante hoy entre el tuitero Dios y Federación y no me acuerdo qué otro tuitero ahí en mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos10. Estaban debatiendo si a Salomón se le escapó la jugada del gol de Paradela, el primer gol, el único gol de River, que si se la dejó pasar para habilitar a Paradela o realmente no logró darla para pegarle para invocarla. Entonces, hay ese debate. Esa es la que puede discutirse, que puede ser una que se haya comido. De resto, tuvo otra que le pegó, que el jugador se barrió. Yo pude haber enganchado, claro, desde un estudio con aire acondicionado es muy fácil decir, ah, no, engánchale, acomódate y tal. Y tuvo la del cabezazo, que sí fue un error de decisión para mí. Yo creo que nunca fue que le pegó mal, porque no vi el giro del cuello, sino que cabeció como para habilitar a un compañero pudiendo rematar, quizás, a lo mejor, no sé, vendría, no estoy justificando, porque aquí cualquier explicación, la gente cree que uno está justificando, pero tratando de entender, quizás, a lo mejor él pensaba que no podía pegarle bien porque ya estaba bajando, no lo sé. El caso es que Salomón Rondón tuvo su segunda titularidad sin gol. Ha jugado 4 partidos con River, no ha podido marcar. Los primeros 2 partidos, el primero jugó como 20 y pico minutos, el segundo jugó como media hora, y ha sido titular en el partido del Trofeo de Campeones, donde no marcó gol y jugó como 70 y pico de minutos, no tengo la cuenta por aquí, y los primeros 90 minutos que lo jugó ahora en el Más Monumental el día domingo, y que aquí hicimos el live de la conversa futbolera con ese partido. Vamos a estar haciendo eso de rutina, como por supuesto se los anuncié desde hace bastante, con los partidos de Salomón y otros partidos, lo vamos a estar haciendo acá en el canal, así que pendientes por ahí.
a menos que vaya al estadio. Si voy al estadio en el próximo partido, bueno, trataré de hacer algunos directos desde la cuenta en Instagram o algunos cortos, dependiendo también de donde esté en el estadio. Y ahí, lógicamente, no podremos hacer live, pero trataré de compartirles lo mejor posible todo lo que pueda vivir allá. Entonces, con respecto al otro tema, los brasileños se quejaron del césped del Olímpico. ¿Será que la Vinotinto va para el Pachencho? Bueno, evidentemente, el Pachencho Romero va a buscar, bueno, quienes manejan el Pachencho Romero y la ciudad de Maracaibo, lógicamente, va a tratar de pujar por llevar a la Vinotinto allá. Ayer jugaron el Pachencho Romero, la grama se ve en muy buenas condiciones y lógicamente se va a pujar para que vayan para allá, igual que seguramente va a pujar Mérida, va a pujar San Cristóbal, no sé si va a pujar alguien por Caracas. Yo creo que cuando se juega en Caracas es un tema más de decisión de logística que de otra cosa. Ahora, ¿Maracaibo se podrá jugar? Bueno, el estadio parece que está, aunque todavía no se pudiera usar, porque entiendo que por ahora solo va a funcionar la tribuna principal, la tribuna techada, y la grada, o las gradas, la grada destechada y la que está en, eso creo que es el lado norte del estadio, que tiene los dos pisos, creo que eso tampoco se puede usar todavía. Algo falta por terminar ahí y por eso no lo han habilitado. Para jugar la Vinotinto ahí, tienen que habilitar todo el estadio porque seguramente va a haber más gente de la que fue el día domingo, que una muy buena asistencia, por cierto, para la asistencia que ha tenido el fútbol en este arranque. En todo caso, el Pachencho empieza a ser una opción en la medida que el estadio lo vayan terminando. No he averiguado una lucha, una pelea o un tema que tiene Yolanda, que me imagino que ella está por acá, que ella dice que el estadio no tiene las medidas. Yolanda, te debo esa, no, o sea, he estado averiguando, no es que no he hecho la tarea, pero no me convence lo que me han dicho. Entonces, estoy averiguando por otros lados a ver si llego al proyecto original, que es la búsqueda que tengo para estar seguro. Yo creo que el Pachencho tiene las medidas que son. ¿Por qué? Bueno, porque está circunscrito dentro de una pista de atletismo y ahí la pista de atletismo no puedes variar el tamaño. Entonces, entendiendo eso, la medida del Estadio Metropolitano, del Olímpico, se me hace que va por ahí. Pero eso es otro tema. Tenemos otro chat destacado. Este es desde Vietnam. Nada más y nada menos que tenemos un mensaje destacado del amigo Argenis Rodríguez, otro Vinotinto destacado acá, que nos manda un chat destacado desde Vietnam. Armando, saludos, un abrazo, contento con el básquet. Yo creo que todos estamos contentos con el básquet. Ya voy a hacer un comentario sobre el tema. Esperando los amistosos, ligando a los adolescentes y pa'lante. Dios te bendiga. Amén, Argenis, bendiciones para ti y tu familia también. Muchas gracias y gracias por estar siempre aquí pendiente con el canal. Bueno, hago un toque con el tema del básquet y damos otra tanda de mensajes. No, mentira, lo que me iba a referir del amistoso. Vamos a los amistosos. El básquet. Oye, ayer el básquet clasifica al mundial. Y entonces hoy amanece un gentío peleando en redes sociales que si el básquet es el único que da alegrías, que si el fútbol es el que más lejos ha llegado, que si es el béisbol, que si no sé qué, pero qué necedad tan grande esa pelea que se tiene la gente entre el baloncesto, el básquet y el fútbol. Señores, el triunfo del baloncesto que llega al mundial es un triunfo que nos tiene que alegrar a todos. ¿Qué importa si el béisbol? Si el béisbol gana ahora en el, ¿cómo es que le llaman al torneo de béisbol, al mundial, al coso, al como se llame? Es un éxito para todos. Ojalá. ¿Por qué no apoyarlo? ¿Por qué la gente que le gusta el fútbol tiene que estar con esa competencia? O sea, cuando se trata de la selección que va al mundial, que juega, que gana, que va a jugar y hay que apoyar, todos tenemos que unirnos porque es nuestra selección, nos representa a todos. Luego el debate de que si es más popular un deporte, que si se juega más este, que si este me gusta más, que si este más atractivo por esto, por lo, eso es otra cosa. Eso es un debate que es un poco rosa, pero es un debate hasta sabroso para dar, ¿no? Está la discusión de que si el béisbol, unos dicen que el béisbol cuestionan el tema atlético, pero no sacan la cuenta de lo que entrenan los pitchers o lo que tiene que tener un bateador, aunque lo ves gordito, pero es fuerte. Hay muchísimos temas, el baloncesto, que si físicamente es superior al jugador de baloncesto y que eso lo hace mejor o peor que el fútbol.
hay una cantidad de variedad de los temas que se pueden discutir por el nivel conceptual del deporte. Pero ponerse a... No, que el béisbol tiene no sé qué, que es el único que da alegrías. No, que el baloncesto es el único que da alegrías y el que menos apoyo recibe. No, que el fútbol es el que se juega todo el año y entonces por eso es mejor. No vale. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ya todo el mundo sabe que el Mundial de Fútbol es lo más visto en el mundo y todo el mundo quiere el Mundial de Fútbol. Pero eso no quiere decir que hay que desmerecer el Mundial de Baloncesto, porque en ese deporte la selección venezolana está en la elite. Entonces tenemos que celebrarlo. Y ya está. Y después lo de baloncesto, mucha gente de baloncesto seguramente se alegrará cuando la Vinotinto por fin logre asistir a un Mundial. Como todos nos vamos a alegrar. Entonces, no sé, cuando vean esos debates, o párenlo o huyan de esos debates que no tienen ningún sentido. Y hasta aquí este semi-editorial de la necedad que tienen algunos por ahí. Bueno, tema amistosos Vinotinto. Porque ya tenemos, ¿qué? 20 minutos de programa y estamos aquí hablando de todo. Tema amistosos Vinotinto. Seguimos esperando que la Federación Venezolana de Fútbol anuncie cuáles son los partidos amistosos. Hasta este momento, les confirmo, todos los países de CONMEBOL tienen partidos amistosos confirmados. Por lo menos uno. La fecha está encima. Porque estamos a 27 de febrero hoy. 27, ¿no? Sí, 27 de febrero hoy. Y la fecha de marzo se supone que es el 24, el primer partido, y el 28, el segundo. Entre el 20 y el 28 es la ventana FIFA. Ahora bien, Colombia y Uruguay van a jugar con Japón y Corea del Sur. Allá. Bolivia confirmado con Guatemala. Argentina con Panamá y Surinam. Van a jugar los dos en el Monumental, aunque algunos dicen que el de Surinam está por verse. Van a jugar los dos en el Monumental. Brasil va a jugar contra Marruecos. Chile va a jugar con Paraguay. Ecuador va a jugar dos partidos con Australia, allá en Australia. Paraguay y Chile se enfrentan entre ellos, como ya les dije. Perú tiene los amistosos más llamativos a nivel de cartel. Alemania y Marruecos. Y falta la Vinotinto, que se supone, que sabemos, que entendemos, que se está negociando. Se está negociando y se quiere jugar, lógicamente, no se va a desaprovechar. Pero no hay información. ¿Qué quiere decir que no haya información? Al momento, al día de hoy, no es información oficial lo que les voy a decir, pero al momento, al día de hoy, lo que sucede, muy probablemente, es que no hay ningún partido cerrado todavía. Hay conversaciones adelantadas, pero no hay ningún partido cerrado todavía. Con CACAF puede ser, pero hay un tema de calendario. Entonces, no hay partido confirmado todavía. Venezuela pudiera jugar contra rivales de CONMEBOL que tienen disponibilidad, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Chile. Pero yo no sé, viendo los partidos que ha jugado la Vinotinto desde que está José Pekerman, que han sido partidos siempre con países exóticos, digamos, al sistema CONMEBOL, creo que van por esa onda. Creo que lo que quieren es poner a la Vinotinto a jugar, a foguearse con rivales distintos a los que ofrece CONMEBOL. Esto para mí tiene sentido. A mí me parece que tiene sentido las dos cosas. Jugarte con los de CONMEBOL porque así te mides con tus propios pares. Y jugar con equipos fuera de CONMEBOL te permite probar otras cosas con otro tipo de fútbol y darle una mirada más amplia y una dinámica más amplia a la mentalidad y al quehacer de los partidos amistosos y el funcionamiento de cada uno de los jugadores, tanto en temas individuales como en temas colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente no lo han cerrado, porque si ustedes se fijan, en todo este tiempo la Federación Venezolana de Fútbol no ha anunciado hasta que está cerrado el partido. Y si ya estuviera cerrado algún amistoso, lo supiéramos porque las otras federaciones o la prensa de otros países ya no los hubieran compartido. Así que por ahora, podemos hacer un update aquí de amistosos oficiales. No hay nada. Déjenme ver acá. A ver si FIFA tiene algo actualizado en ese sentido. Vamos a buscar acá. Déjenme irme aquí a la cartelera de marzo. Ponemos el 20 de marzo, no hay nada. El 21 de marzo, no hay nada. El 22, hay dos partidos, pero ninguno de Sudamérica.
el 23. Mira, está Honduras y El Salvador que juegan el 23. Ojo, con equipos de estos. Está el de Colombia, que es el 23. El 24, que tenemos por acá. El 24 está el Japón-Uruguay. Y otros de por allá, del Medio Oriente, qué sé yo qué. El 25, bueno, ya el 25 no va a haber nada. 26, nada, me refiero de este lado de Conmebol. El 27, 28, ya está. Perú-Marruecos el 28. Bélgica-Alemania, ese partido hay que verlo. Bélgica-Alemania el 28 de marzo. Hay una cantidad de partidos ya armados, pero la Vinotinto no tiene nada. Así que oficialmente todavía, por ahora, no hay nada entonces confirmado. Vamos a esperar porque, lógicamente, es muy probable que nos enteremos primero por fuera que por dentro. ¿Por qué? Porque es la mecánica de la Federación Venezolana de Fútbol. Inclusive no de esta, sino históricamente. Así que vamos a estar pendientes y, por supuesto, yo estoy detrás de la información. Si lo sé, lo voy a anunciar por Twitter, haremos un programa. Buscaré la manera de compartirles a ustedes la información, como siempre hacemos por acá, porque es un poco el objetivo de esto, ¿no? ¿Qué más? Sobre los amistosos, yo les quiero hacer una encuesta. Ya va, esto de Argenis. Ajá, Argenis, otro chat destacado. Gracias, Argenis. Qué casualidad que lo vi. Casi se me iba. Estimados, dice Argenis, yo apoyo a la Vinotinto hasta en la competencia escocesa de tronco. Yo también. Es que es nuestra... Quieren, hablamos después de los premios de BES. Vamos a tratar de cerrar nuestros temas primero. Quiero hacerles una encuesta para entrar en otro tema. Quiero hacerles una encuesta sobre el tema de los rivales amistosos. ¿Qué tipo de rivales consideras debería tener la Vinotinto para los amistosos de marzo? Y atención con las respuestas posibles que van a salir ahora aquí en el chat. ¿Qué tipo de rivales? ¿Rivales europeos? ¿Rivales con CACAF? Ya, que le quité la minúscula con CACAF. ¿Rivales CONMEBOL? No importa el rival, sino que jueguen. No me cabe eso, ¿verdad? No me va a caber. Sino que jueguen. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de rivales consideras debería tener la Vinotinto para los amistosos de marzo? ¿Rivales europeos? ¿Rivales con CACAF? ¿Rivales con CONMEBOL? Y la última opción, no importa el rival, sino que juegue. Ahí va. 1, 2, 3 y ¡boom! Ah, no, es para acá. ¡Boom! Con delay. Ahí está, para que voten. ¿Algo más que les quería comentar sobre este tema? No, después que ustedes voten, opino yo de ese tema para no opinar antes de que ustedes voten. Así que vámonos con los mensajes porque esto es la conversa futbolera. Y la conversa futbolera sin conversa de ustedes no existe. A ver, nos movemos un poco para acá por el medio del chat. A ver, el chat destacado por acá. Ah, ya lo vimos. Ok. Ana González. Se movió esto. Ajá. Hay mucha gente que critica a la selección de fútbol, pero la de béisbol, que también está en un mal nivel, no dicen nada. Bueno, pero es lo que te digo. Los de béisbol critican a la de fútbol. Los de fútbol critican a la de béisbol. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Y el cabezazo, Edwin, creo que te refieres a lo que ya hablé, ¿no? Armando, y la cabeza que quiso pasar al compañero pudiendo rematar, esa fue clarísima, dice Oscar Pineda. Bueno, ya me refería a eso. Atari. ¿Verdad que Hurtado es de Boca? Pues llegará el momento que lo regalen. Sí, yo creo que Hurtado, lo decía en un live pasado, creo que Hurtado necesita Hurtado buscar, negociar su libertad. Creo que inclusive necesita regresar a Venezuela, jugar en Chile, jugar en Ecuador. Ecuador se le puede dar a Jan Hurtado. Pero necesita despedirse de Boca. Porque mientras sea ficha de Boca, Jan Hurtado lo vamos a tener en el dique seco, como dicen los españoles. Déjenme abrir aquí el archivo. Miren, Hurtado tiene contrato hasta Boca. Contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026. Es que uno lee eso y da... ¡Ah! Imagínense ustedes, 3 años más le quedan a Hurtado con Boca. Giovanni Sayago, los venezolanos tenemos graves problemas.
Ayer había gente criticando a los del Balcero. Balcero, diciendo que solo le ganamos a eliminados, que no se mereció la clasificación. Estamos locos. Bueno, pero es que... Sí. Sí, sí, estamos locos, Giovanni. Yolanda del Carmen, Borja le puso una pelota para gol y la falló feo. Giovanni Sayago Vázquez, Vázquez, no va el cero sino Vázquez. Ok, listo. Leonel Garrido, ustedes han jugado fútbol, saben lo difícil que es cabecear desde el ángulo donde estaba. Carlos Coello, el preolímpico será en Maracaibo, se los digo de antemano. Edwin Alejandro, le están dando muchos minutos para que agarre nivel. Es este tiempo, si no hace gol no pasa nada. Se refiere a Salomón, me imagino. Juan Manuel, tiene que haber otras condiciones para que la selección vaya a tal o cual ciudad. Aparte del estadio, debe haber otros factores acordes para recibir a la selección. Es correcto, Juan Manuel. La infraestructura es muy importante para recibir a los dos equipos, las dos selecciones, los traslados. El tema electricidad. Maracaibo está para recibir y que no se vaya la luz como le pasó a la selección venezolana cuando jugó contra Paraguay en Mérida. Era otro momento, quizás. Pero es uno de los temas y eso aplica lógicamente en la decisión o incide en la decisión. Giovanni Sayago, Hurtado, Peñaranda y demás deberían ir al equipo de fútbol que pase de grupos en competencia internacional. Mira, esa idea no es nada mala, Giovanni, como concepto. El tema es cómo hacer para que se pueda llevar a cabo, pero la idea es muy buena. Si tiene la medida, Armando el Pachencho, yo creo que sí, Carlos, yo creo que sí. Domingo Ramírez, saludos paisanos de Bogotá, qué bueno tu programa, muchas gracias Domingo, eres muy amable. Ana González, las sedes preolímpicas deberían ser Maracaibo, San Cristóbal, Cabudare, Mérida y Maturín. David Vargas, Armando, yo me imagino que ya la federación ya sabe con quién serán los amistosos y lo marca. Y como siempre lo dicen a última hora, saludos de Maracaibo y Armando, qué vino tintos marcaron gol este fin de semana. Mira, marcaron Samuel Sosa, marcó... Bueno, si consideramos a Vinotinto, Alcócer. ¿Quién más marcó? Cádiz no marcó. Torregrosa no jugó. Creo que no tenemos más goles, Vinotinto. El que está en Chile, creo que no marcó, lo hubiéramos sabido. Pero tengo que revisar. La verdad, no hice esa lista completa. Córdoba no marcó. Armando, yo me imagino que ya... No, ya lo vimos acá. ¿Qué más tenemos acá? Oscar Javier. La Vinotinto le pertenece desde el principio a San Cristóbal. Le pertenece. Hace 30 años ningún otro sitio la quería. Ni siquiera la capital. Ahora que ya es interesante, ahora todos quieren pelearla. ¡Cínicos! No, no es cierto, Oscar. Históricamente la Vinotinto ha jugado en Mérida, ha jugado en Caracas, ha jugado en San Cristóbal, ha jugado en Maracaibo. 38.000 cuando existía la Unión Atlético Maracaibo. Saludos, Julián. Julián Cornwall. William Vera. Armando, ¿y cómo ves a Sichero? ¿Será que sí tiene lo que se necesita para volver a la selección? Mira, a mí Gabriel Sichero me gusta mucho como jugador. Creo que es uno de los laterales izquierdo que extraña la Vinotinto desde que salió, desde que se retiró. Después del zurdo Rojas y Gabriel Sichero, no hubo lateral izquierdo para la selección. Y eso que Gabriel Sichero era también jugador, un central. Pero como lateral izquierdo rindió una barbaridad. Más allá de que la gente le saque la jugada con Cavani y toda la cosa. Gabriel Sichero no solo es un tema de 38 años. Es un tema de que él no está jugando fútbol ahora, hoy. Él está compitiendo en fútbol 7. Para poder aplicar a la selección, tendría que estar jugando fútbol. Por ahí el mismo Gabriel Sichero... Hizo un tuit en estos días, la semana pasada creo que fue, dijo que varios equipos del fútbol lo habían llamado. A mí me parece interesantísimo ver a Gabriel Sichero de vuelta en el fútbol. Una vez en el fútbol, ahí pudiéramos pensar si, oye, necesitamos a Sichero en algún momento para la vacante, porque hay que ver si realmente, y el mismo Sichero tiene que comprobarse a sí mismo que en fútbol, al nivel de competición con chamos de 20, 24, 25, 28 años. Y a ese nivel puede estar para la selección. Y eso no solo lo va a comprobar él, que sabe bastante de rendimiento físico, sino que lo van a comprobar el cuerpo técnico de la Vinotinto, para llamarlo o no. Yo creo que en este momento no tiene mucho sentido que pensemos que Gabriel Sichero puede ser llamado a la selección. No está jugando fútbol 7.
medidas distintas, carreras distintas, entrenamiento distinto, pegada distinta, espacios distintos, tamaño del arco distinto, coberturas defensivas distintas, proyecciones distintas. Está jugando como último hombre. Es otro tema, es otro tema. No digo que se le haya olvidado, pero lógicamente no es lo mismo. Son partidos que duran 40 minutos, que duran una hora. Estamos hablando de 90 minutos. Fútbol, es otra exigencia, es otro tema. Es otro tema distinto. No digo que, porque no lo sé, que Sichero pueda estar o no capacitado para. Pero en este momento, él tiene que hacer el cambio a fútbol. Y ojalá, ojalá. A mí me parece interesantísimo para el espectáculo, para el entretenimiento, para el nivel del fútbol. La inclusión de un Gabriel Sichero en este momento en alguno de los equipos me parecería sensacional. Me parecería el fichaje del año, por ejemplo. Bueno, el posible fichaje del año. Hay que ver cómo rinde. Yo creo que rendiría una barbaridad porque físicamente está a tope. Pero bueno, hay que ver desde cuándo Gabriel Sichero se retiró del fútbol 11. Más allá de que seguramente haya jugado partidas por su cuenta. Pero es un buen tema de conversa, William. Casi que una conversa de barra. Me gustaría en algún momento hablar con Sichero de ese tema. Por ahí le escribí, pero creo que no le llegó. Pero sí me gustaría hablar con Sichero de algunos temas. Me gustaría hablar de fútbol, sobre todo de fútbol y de preparación. Y del tema... ¡No, winner mentality! El marketing, no. Pero sí me gustaría hablar del enfoque del tema de la competitividad y tal, porque tiene un recorrido bien interesante en el fútbol, en la selección, en Europa, en otros equipos. Entonces, creo que siempre puede ser interesante la conversa, además que un tipo dado para hablar, pues, ¿no? Marilyn Vázquez, Armando, saludos. ¿Qué sabe Peñaranda? Mira, Peñaranda, caso Peñaranda. Hacemos una pausa acá. Ah, bueno, es que ya se acabaron los 5 minutos, no importa. Caso Peñaranda. Bueno, Adalberto Peñaranda, lamentablemente, en este momento, Adalberto Peñaranda está sin jugar a pesar de que el Boavista compró, creo que el 60% de su ficha. Alberto Peñaranda, el Boavista lo compró con cierta ilusión y lo presentaron para usarlo para el proyecto del Boavista. El Boavista, ¿cómo anda, por cierto? El Boavista, que extrañamente tenía en sus filas a Yeriel de Santi y lo cedió, lo prestó al Cartagena, y el Cartagena lo puso en su segundo equipo, y el Cartagena juega en la segunda división, entonces lo puso en el equipo que está en cuarta. Salió de Yeriel de Santi, que es un prospecto súper interesante, lo ceden y compran a Peñaranda. Yo no digo que sea una mala compra, pues yo creo que Peñaranda, si de algo no podemos dudar, es de su talento. Pero el Boavista sale de Yeriel, trae a Peñaranda y resulta que a Peñaranda no lo pueden inscribir porque no sé cuál sanción tienen y no pueden inscribir al jugador. Ahora pasó el mercado de invierno, no lo ceden. Y Peñaranda pudriéndose entonces un año sin jugar. Una cosa rarísima lo que pasa con Peñaranda. Es rarísimo. El tema es sumamente raro. Siempre estoy por escribirle a Mario a ver qué update tiene, si él sabe algo. Y siempre se me olvida. Ya no lo voy a escribir a esta hora, me parece un poco tarde. Pero a ver si me pongo un post. Vamos a... Déjame ponerme aquí un recordatorio para preguntarle mañana a Mario a ver si él tiene alguna información. Voy a poner aquí... No se me olvide, Peñaranda Mario. Porque yo la verdad he preguntado y las personas que me pueden contestar, voy a poner estoy poniendo el recordatorio aquí. Bien analógico. Tengo todo digital y pongo un recordatorio analógico. No sé. Yo he consultado y no está muy claro el tema. Héctor Angulo, ya destacado de Héctor Angulo, gracias. Héctor, ¿qué dice Héctor? Sichero fue un gran jugador, pero no lo veo ni en el fútbol. Los chamos como Chacón, Alcócer, Martínez y Peña le darían 3 vueltas. Son muy rápidos. Sí, es que esa es una de mis dudas. Esa es una de mis dudas. Por eso es que a mí me parecería extraordinario que jugara en el fútbol. A ver cómo le va. Y él mismo se va a medir, él mismo va a saber. Él no se va a engañar. Y con lo competitivo que es, él va a ver si está apto o no. Si él cree que está apto hoy, yo creo que pudiéramos confiar en él. Sería interesante. Yo vería los partidos donde él jugara. Yo los vería. Pero está bueno la reflexión, Héctor. El tema de velocidad de respuesta de los jóvenes. Bueno, vamos a leer mensajes, ¿vale? Porque no leí un par de mensajes y contesté demasiado. Entonces vamos a leer una buena cadena de mensajes porque esta es la conversidad de pegarle el micrófono, Armando, que se oye terrible. A ver.
Marilyn, Armando, saludos. ¿Qué sabe Peñarol? Ah, no, ya lo leí. El Pachencho Romero es una ratonera. ¿Por qué dices eso, Yolanda? Esa cancha no se corresponde con el fútbol internacional de hoy día. Canchas grandes, allí la brisa también es otro problema. Bueno, pero en muchos estadios hay brisa. Cachamay tiene brisa. El Centenario de Montevideo tiene brisa. Ya es un tema de ciudad. Hay unos que tienen altura. Eso, yo no... O sea, entonces en Maracaibo no se puede jugar fútbol por la brisa. Mira, yo jugué en Aruba, creo que fue, en Aruba. Y dificilísimo jugar con la brisa, dificilísimo. Ahí nos enfrentamos a un equipo local. Y mira, me acuerdo, yo metí un gol, que el arquero salió, lo dejé a un costado. Y antes de que me llegaran, desde fuera del área, porque fue un contragolpe, yo tiré la pelota al centro del arco. La pelota se fue desviando, y yo, se va a salir. Bueno, casi pega en el palo y entró de casualidad, por la brisa. Entonces en Aruba no se puede jugar fútbol. No, por ahí no va, Yolanda. Son condiciones. Armando, no hay noticias de Ramírez, nada que lo convoquen en el equipo jugando como 5 encuentros. Sí, Eric Ramírez preocupa. Decían que iba a cambiar de equipo, pero no está jugando. Tiene varios partidos sin jugar. Tocayo de Bustamante. La audiencia, Armando, son los más pichirres del mundo para dar like. Es verdad, Tocayo. Es verdad. Estoy de acuerdo. Son la mejor audiencia. Para mí, mis suscriptores son los mejores. Y aquí sí se los digo a todos, que todos son amigos, pero mis suscriptores son los mejores. Y yo sé que compartimos algunos suscriptores y eso es lo mejor de la historia. Edwin Alejandro, según la cábala, la directiva de Carabobo no quiso jugar allí. Bueno, ellos que se pongan de acuerdo, porque los que saben la realidad son ellos. Así que no nos pongan a discutir a nosotros abajo, porque nosotros estamos abajo aquí y ellos están allá. Tanto los de Carabobo como los que manejan el estadio. Que se pongan de acuerdo a ellos y que dejen de decir unas cosas y otras. Que se pongan de acuerdo porque la afición del fútbol venezolano es la que sufre las consecuencias. Y por supuesto el equipo. Edgar Viva, saludos Armando. Tarde, pero llegué. Nunca es tarde, pana. Andrés Virgües, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por aquí, no entiendo. Edwin Alejandro, ¿y se fue la UCB? ¿Cómo que se fue? Ralph Steiger, sea básquet, sea béisbol, sea fútbol, sea futsal, somos Venezuela, disfrutemos el beta. Estoy de acuerdo, Ralph. Andrés Virgües, ¿quién me informa? Me acabo de conectar. ¿Con qué, Andrés? No importa, Andrés, puedes retroceder. Serie Mundial de Béisbol, dice Luis. ¿Qué? Oscar, Serie Mundial de Béisbol. Eso, la Serie Mundial. Oscar Rondero. Armando, ¿cómo así? Oscar Rondero, otro insigne miembro del canal. ¿Cuál te gusta más entre el básquet y el baloncesto? Me gusta el básquet y me gusta el baloncesto. Víctor Gómez, Armando. ¿Será cierto que el River está preguntando por David Martínez? Sería un gran paso para un jugador de esas características y sobre todo de esa edad. Déjame poner aquí lo de David Martínez, porque hoy lo voy a consultar. Hoy estaba hablando con dos periodistas de River y se me olvidó consultar eso. Por cierto, el jueves a las 9:30 de la noche, hora Venezuela, voy a estar integrando un space con periodistas de River. Vamos a estar hablando de River Plate y de Salomón Rondón. Me invitaron para que hable del tema Salomón Rondón. Así que los invito, estén pendientes de mi cuenta @naranjazos10 en Twitter, porque vamos a estar ahí compartiendo un rato con los buenos amigos que estamos generando por acá. Así que gracias a Sebastián por la invitación. Sería un gran paso para un jugador de esas características y sobre todo de esa edad. Sí, a mí me parece muy interesante, si esto es verdad, lo de David Martínez, me parece muy interesante para él porque que llegue a un equipo que tiene un desarrollo en las inferiores como River, me parece fantástico. Que esté un par de años ahí y que él mismo con su evolución toque la puerta para jugar en el primer equipo y que además David Martínez pueda entrar en una institución donde puede tener el apoyo de Salomón Rondón, un venezolano con tanta experiencia. Por ahí es que me hace clic el tema, ¿sabes? Porque le puede convenir inclusive al proyecto de selecciones que David Martínez vaya a un lugar como ese, como pasó con el tema de Telasco Segovia a la Sampdoria, donde está Tomás Rincón. De una u otra manera, esos jugadores venezolanos con tanto recorrido son una cobija para estos nobles. Entonces, es interesante esa opción. Yo lo voy a averiguar y mañana les digo por @naranjazos10. El básquet lo veo recambio generacional, eso preocupa mucho, qué lástima, dice Héctor Angulo. Bueno, pero todos los deportes pasan por ese recambio. Saludos Armando, saludos Andrés. Felipe Lotas, buenas noches Armando y todos. Se reescribe Enrique Urdaneta, Felipe Lotas, para confirmarle que no soy un anónimo. Gracias por informarme que usted no es periodista. Fue muy importante aclararlo. Un abrazo. Sí, yo siempre lo aclaro porque mucha gente cree que soy periodista.
Porque claro, me manejo en un medio que es por lo general de periodistas, a los cuales respeto mucho, y tengo que aclararlo. Mucha gente piensa que soy periodista, también por la manera como manejo y trato la información, pero yo no soy periodista, yo soy locutor de la UCB, soy comunicador desde hace muchísimos años, tengo una experiencia dilatada en todo esto, en radio, en televisión, en medios, pero no soy periodista y tengo que aclararlo en respeto a los que sí son periodistas, porque la mayoría de los colegas que tenemos acá en este medio, en el FUTBE, sobre todo, que es lo que cubro, son periodistas. Entonces yo respeto mucho esa profesión, además porque adoro esa profesión, una profesión a la cual la iba a estudiar en la Católica, pero cuando me salió el cupo de arquitectura en la Central, me tiré de cabeza y eso fue a lo que me dediqué. O me he dedicado, bueno, tengo una pausa en estos momentos de hace unos 4 años más o menos, 3-4 años, pero es lo que me dediqué toda la vida en paralelo con el tema que tiene que ver con radio, el fútbol venezolano. Pero bueno, seguimos. Juan Manuel, peleas tontas, Armando. Todo es por el bien del deporte nacional. Hasta si ganamos el Mundial de Trump hay discusión. Es verdad, completamente de acuerdo. ¿Qué más tenemos? Vamos a unos mensajes más actualizados porque leo y me estoy extendiendo mucho en los comentarios. Oscar Javier, por cierto, ayer a César Farías le quitaron el invicto que tenía con su equipo en Ecuador y lo humillaron terriblemente de local. Ya se le acabó el cuarto de hora. Pero pues, no, oye, no me di cuenta, vale. Para ver. Vi lo del Emelec y no me fijé la liga, el resto de la liga. No puede ser. Perdió el invicto Farías. ¿Cómo quedó? Bueno, 2-0, tampoco fue humillante, 2-0. Polar Ice, ¿qué daño ha hecho Sichero y su winner mentality? ¿A quién le ha hecho daño, Polar? Saludos, Polar, dice Heikel. Elis Pérez, otro miembro destacado del canal. Armando, ¿para qué pedir likes si no lees ni a los miembros del canal? Lees más a los haters y a los que buscan chance con Marelugo. Me salió regaño de parte de Elis Pérez Urdaneta. Buen regaño, porque he leído pocos mensajes. Así que voy a leer este de Héctor Angulo y voy a tratar de hacer una catarata de mensajes, porque es verdad, he leído pocos hoy. Héctor Angulo, vi unos golazos de Arango en el Pachencho. ¿Será que no veo mucho fútbol? Pero tengo tiempo sin ver arqueros parados viendo pasar los balones como de Arango. Es verdad. Bueno, lo que pasa es que Arango tenía una zurda privilegiada. La única zurda que podemos decir parecía la de Arango, la de Stalin Rivas. Pero Stalin no le pegaba los tiros libres como le pegaba Arango. Lo de Arango es irrepetible. Es irrepetible por lo menos en mucho tiempo. Vamos a ver. Vamos a leer mensajes. Ahora sí, vamos a hacer una catarata de mensajes porque lo merecen. ¿Por qué? Porque hay muchos mensajes y porque esto es la conversa futbolera. Voy con un montón de mensajes y si hay alguno lo contesto luego. Polar ahí. Polar sospecha que en River Plate ya no quieren saber de jugadores venezolanos. Falso. Yolanda del Carmen. Hay que sacar al sinvergüenza de la federación que quebró al Deportivo Lara. Pero qué violencia, Yolanda. Mike Suel, Polar, ¿de qué hablas? El hombre está triunfando. Néstor Duarte, Armando. Juanpi debutó en Grecia, correcto, vi unos minutos. Y Joel Graterol también lleva 2 partidos sin recibir goles. Tony Gilberto, no se llama Serie Mundial de Béisbol, esa es la final de la Confederación de la MLB. El campeonato se llama Clásico Mundial de Béisbol. Correcto, Tony. José Gregorio, una información en las redes, Armando David Martínez, que lo quería. Lo alabaron mucho en Argentina, tienen futuro chamo, el River lo quiere, se ve muy positivo para ese chamito. Mañana se los confirmo. Juan Fernando, contexto futbolero, lo ha dicho varias veces, eso es desinformar, disformar, no entendí. Chimichimito, ahora le están buscando a Armando, ¿qué le pasa a la gente? ¿A mí por qué? ¿Quién me está buscando rollo, Chimichimito? No, no creo. Emmanuel, baloncesto, olimpiada, fútbol sala, béisbol, incluso deportes extremos como BMX, windsurf. Ricardo Ampelo, tricampeón mundial, ascendencia brasileña, pero se siente tan venezolano como Montaner. Oscar Antonio, buenas noches, Armando, que es de la vida de Ronald Vargas. Está de scouting, de un grupo de scouting de Bélgica. Estuvo viendo jugadores en el suramericano sub-20. Yolanda del Carmen, Joel Graterol tiene 2 partidos en Grecia dejando su arco en cero, correcto. Dirty Kids, ya tiempo sin leerte. ¿Cuál daño, Polar? Deja el lloriqueo, al contrario, tiene un poco de niños motivados allá en España. Es así. Polaray, si así, pero gracias a los ignorantes, no sé qué dice Dixon Olivero. Armando, a favor de Salomón, sus compañeros aún no le tienen tanta confianza, ya que casi no le meten pelotas al área. No, no creo. Lo que pasa es que los centros de River malísimos. Porque si eran buscando a otro de los cabeceadores, nunca un centro fue a ninguno de los cabeceadores. A ninguno. Horrible. El partido de River, muy raro. ¿Qué más tenemos por acá? Fran de Sena, saludos Armando, activado, llegando tarde por fin. ¿Con quién jugamos los amistosos de la fecha FIFA? No hay todavía confirmación, Fran. Víctor Villegas, ¿por qué no toman en cuenta al lateral Daniel Carrillo? Es verdad, es verdad.
Johnny Martínez, Armando, he estado mal de salud, pero ¿será que me puedes conseguir un uniforme de fútbol en línea? El equipo se llama 23 de enero Fútbol Club de Maturín. ¿Cómo que consigo un uniforme con fútbol en línea? Ah, con fútbol en línea, uniforme. Oye, habría que ver, déjame ver, hablamos por WhatsApp. Espero que te mejores, si está mal de salud, espero que ya estés mejor, Johnny, cuídate. Dirty Kids, ok, Polar, y que te mejores pronto, por supuesto. Juan David Andara, Venezuela versus República Independiente del Zulia. Alejandro González, buenas noches, que es de la vida de Alberto Peñaranda. Lorenzo Acevedo, no me cabe otra bandera que no sea la aurinegra. Carlos Coello, Polar diciendo unas cuantas verdades. Pipa Rojas, Armandito, prepárate para la conversa del viernes, los posibles convocados sub-17, tarea para la casa. Bueno, ya les voy a hablar de eso. ¡Épale, Armando! Saludos, Isaac, Daniel Escobar. Stalin era un rato largo mejor que Arango. Seimer, no sé qué, Seimer, algo así. Samimeir, Benoudis. Hablan mucho de Sichero cuando ni juega profesional. Sean serios, no leen más publicidad. No es publicidad, es que se habla, ya está. Diego Ramón, ¿qué pasa con el Cachamaya, Armando? ¿Por qué no se está jugando ahí? Víctor Villegas, ¿por qué no toman en cuenta el lateral Daniel Carrillo? Ya lo leí, Carlos Coello, Daniel Escobar, estás loco, Arango mejor que Stalin. Eduardo Remantón, Armando, necesitamos saber qué posible candidato a la sub-17. Ahí chamos, por ahí, como el que está en Argentina, ¿qué sabes de él? Según es muy bueno. Miren, atención con este predato informal de la convocatoria sub-17. Nombres. Héctor Manrique, del Caracas. Vamos a revisar los del Caracas. Héctor Manrique, Jesús Martínez, David Useche, quizás Miguel Vegas, Alejandro Sichero, de Boston River, el hijo de Alejandro Sichero, Juan Arango Jr., del Girona, David Martínez, joya del Monagas, Jesús Lara de Minero y Juber Bermúdez, Giovanni Sequeira de Metropolitanos, lamentablemente Alexander Boscán está lesionado, no voy a hablar de su lesión, me amarga mucho, se va a perder el suramericano, Lejan Romero de la Universidad Católica, muy probable también se ha llamado, José Silva de Rayo Vallecano, posiblemente se ha llamado de vuelta, Mike González del Deportivo La Guaira, es posible. Estos son algunos de los nombres que posiblemente veamos en la lista de convocados de la sub-17. Estos jugadores que les he nombrado no son toda la lista, obviamente, ni van a ser una lista cerrada, la que les estoy dando esto es extraoficial, pero son parte de los nombres que están sonando para la lista que se va a integrar para el suramericano sub-17, estos jugadores jugaron los dos partidos contra Bolivia, que se jugaron en diciembre. ¿Se acuerdan esos partidos amistosos de Bolivia, de la sub-17 y la sub-20 en Bolivia? Bueno, estos jugadores estuvieron ahí. De todas maneras, sigo avanzando en el tema para ver si esta semana les traigo una lista de donde puede salir la convocatoria. Una lista amplia de jugadores. Estoy trabajando en eso, pero ya lo vamos a ir revisando en la semana, porque creo que esa convocatoria la vamos a conocer aproximadamente, la oficial, creo que la convocatoria oficial la vamos a tener entre el 13 y el 17, la semana del 13 al 17, creo que es cuando vamos a tener esa convocatoria, oficialmente, pero ya les vamos a ir compartiendo nombres a medida que, de todas maneras, yo creo que no tendemos que apurarnos con esa lista. Lo importante es que estén trabajando, que trabajen pronto. Yo imagino que si no han empezado a trabajar ya, porque ya esta sub-17 la han reunido un montón de veces el año pasado, igual que la sub-20, sin que nos enteráramos, y de repente, ay, mira, sí están reunidos trabajando. A lo mejor ya están trabajando y no lo sabemos. He tratado de hacer consultas, pero no he conseguido respuesta. Pero sigo averiguando. En todo caso, les iré informando en el transcurso de los días. ¿Qué otra cosa tenemos para conversar antes de irnos? Bueno, les quería mostrar los goles, pero están los goles de Samuel Sosa y los goles del gol de Brian. Es que el gol de Brian Alcocer es una bestialidad. No, lo vemos. Vamos a ver el gol de Brian Alcocer. Yo estoy muy contento, por cierto, con lo de Samuel Sosa. Particularmente se los digo.
Me contenta muchísimo lo de Samuel Sosa. ¿Por qué? Porque Samuel Sosa fue uno de los brillantes de la sub-20 subcampeona del mundo. Se fue al exterior y de repente como que se apagó la luz que estaba dentro del talentazo que es Samuel Sosa. Hizo algo de riesgo, pero yo creo que una jugada bien interesante, y así lo señalé en su momento. Cuando regresó a la Liga Fútbol jugando con Academia Puerto Cabello la temporada pasada, que yo lo consideré agacharse para tomar impulso y le salió bien. Tuvo una muy buena temporada con la Liga Fútbol y eso le valió la salida para jugar ahora con Emelec de Ecuador. Y en esta segunda salida o en esta nueva salida al exterior, bueno, tenemos la buena noticia que ha sido titular y ha marcado gol nada más empezando. Esto es buena noticia, más allá de que él no es, no vamos a esperar 30 goles de Samuel porque no es su labor, pero es un muy buen arranque de su salida al exterior nuevamente. Quiero mostrarles el gol de, por lo menos el gol de Brian Alcócer antes de irnos, Valde. Tengo que mostrarles ese gol. Déjenme abrirlo por acá. En mi cuenta en Twitter está @naranjazos10, pero también esto está en la cuenta de, la cuenta no, en la, lo tengo en el programa que publiqué hoy, pero bueno, se los voy a compartir por aquí. Déjenme montar aquí. Y van a escuchar el audio es muy cómico porque el audio es de una cuenta que se llama Footsport V, que son unos chamos, no sé si ellos mismos los que tomaron el video, pero es un video aficionado, pues que están en la tribuna y filmaron el gol. Y ya van a ver, ya van a escucharlo. Pues. Hay gente que dice, mejor narración que el gol original y tal. A mí me parece bien. Oye, ¿por qué me hace esto? Ah, claro, no, aquí me equivoqué yo, aquí ya va. Un segundito. ¿Y por qué no me sale? Bueno, vamos a hacerlo aquí manualmente. Esto es. Un segundito que voy a conectar acá para mostrarles el gol. Boom. Ahí está. Conectamos acá. Déjenme pausar acá. Aquí tengo el video. Déjenme revisar aquí cómo se los voy a mostrar. Esto no. Cerramos acá. Cerramos acá. Cerramos acá. Cerramos esto. Y cerramos, ¿qué más? Esto. Y ahora abrimos esto aquí. Bien. Vamos a ver si se ve acá. Miren, vamos a ver si lo puedo poner acá para que lo vean. Un segundito, déjenme mover la cámara acá. Miren el gol que se disparó Brian Alcócer ayer. Vamos a ver si se puede ver bien aquí, si no está cortado, muy cortado. A ver. Ah, no, sí está muy cortado. Déjenme abrir esto un poquito para que lo vean bien, porque quiero que vean. Si les voy a mostrar el gol, se lo voy a mostrar bien, ¿no? Aquí está, bien. Ahora sí. Miren el gol que se disparó Brian Alcócer ayer. Déjenme quitar la musiquita para que puedan escuchar ustedes la narración singular de este gol. Vean el golazo. A la verga, ahora sí. Mire, ¿quién va a ir adelante tanto la línea? No entiendo. No, qué golazo. Vamos a verlo de nuevo. Miren este golazo. Miren este golazo, por favor. O la recoge, busca perfil. Claro, la marca es muy displicente, pero igual es un golazo. Golazo de la clava, inatrapable. No llega a nadie. Bueno, esas son las cosas que tiene Brian Alcócer. Para que no digan que ya solo cobra penales. Que Brian Alcócer solo cobra penales. Que sí. Ahí está, golazo de Brian Alcócer. Que sigue esa racha, Alcócer. Felicidades por ese golazo. El gol de la jornada y para mí uno de los goles postulados a los mejores goles de la temporada. Vamos a ver qué pasa. Es un golazo. Bueno, leemos algunos mensajes antes de irnos. Salomón y Joseph. Paremos aquí las cosas. Salomón y Joseph. ¿Por qué les quiero hablar de Salomón y Joseph en este momento? Fíjense ustedes. Déjenme quitar el audio aquí del video.
Salomón y Joseph, ¿por qué lo tengo aquí aparte como comentario aparte? Fíjense el tema y el dilema. La semana pasada yo hice un programa en el canal sobre las opciones de 9 para el profesor José Pekerman. En ese programa yo les tengo como opciones para elegir para la convocatoria del mes de marzo. Están, por supuesto, los jugadores que, digamos, han tenido mayor movimiento desde la temporada pasada para acá. Y me refiero, lógicamente, a Sergio Córdoba. Ya, déjame abrir acá para que no... Sergio Córdoba, Alejandro Márquez, Brian Alcocer, lo metí aquí, Kevin Kelsey, Eric Ramírez, Yeriel De Santis, Dani Pérez, Ernesto Torregrosa, Joseph Martínez y Salomón Rondón. De esos 10, 9 para elegir, ¿quiénes son titulares hoy? Sergio Córdoba, Joseph Martínez y Salomón Rondón. Brian Alcocer es titular en Mineros, pero Eric Ramírez no está jugando, no está titular. Dani Pérez está siendo regular en el segundo equipo, en el equipo juvenil. Yeriel De Santis está jugando, pero en la cuarta división. Y Kevin Kelsey, bueno, acaba de llegar, no podemos decir que está banqueado ni nada, acaba de llegar, se está instalando todavía en Ucrania. Y Sergio Córdoba, que arrancó como terminó la temporada, titular. Entonces, ¿dónde están las opciones realmente para José Pekerman en el mes de marzo? Para los delanteros, podemos hacer más adelante otro programa sobre eso. Pero en este momento pareciera que Ernesto Torregrosa yo lo llamaría, aunque tiene 2 partidos de suplente y estuvo sin estar convocado, una lesión, una cosa, pero yo lo llamaría si está en forma. Salomón y Joseph son números puestos, indiscutiblemente. Sergio Córdoba pudiera ser llamado perfectamente. Y Alejandro Márquez puede volverse a llamado. Pero fíjense, ¿qué es lo que está dando? Entonces, es un temita, ¿no? Es un temita porque si no son las lesiones, que no están jugando, es que pasa esto, que pasa lo otro. Es un tema. Quería traer esto un poquito de reflexión para que lo pensemos y lo vayamos analizando. El otro viernes lo podemos hablar, en la semana, qué sé yo. Pero es todo un tema, el tema del ataque venezolano, porque la Vinotinto necesita gol. Necesita gol y necesita que los delanteros y las opciones estén jugando y que estén haciendo goles también. Porque Salomón sí, ya arrancó, todavía no ha anotado. Joseph apenas tiene un partido, no lo podemos evaluar. Sergio Córdoba tiene un partido nada más, no lo podemos evaluar. Ernesto Torregrosa está regresando, no lo podemos evaluar. Eric Ramírez no está jugando. Dani Pérez, bueno, sí, no está marcando, pero está jugando. Es un temita, es un tema. Brian Alcocer, cuidado, se nos cuela por la banda Brian Alcocer para la lista de convocables. Bueno, ahí se los dejo. Vamos a revisar qué tenemos con la encuesta. ¿Qué tipo de rivales consideras debería tener la Vinotinto para los amistosos de marzo? Con el 56% de los votos. Rivales europeos. Con el 21% de los votos. No importa el rival, sino que juegue. Con el 14% de los votos. Rivales con CACAF. Con el 9% de los votos. Rivales con Mebol. Bueno, yo me inclino acá con parte de la encuesta. Por ejemplo, estoy de acuerdo con que lo que menos haya sido votado sea rivales con Mebol. Pero la opción que yo me iría es no importa el rival, sino que juegue. Yo espero que no se vaya a perder la fecha FIFA. Lo importante es que juegue. No es que juegue con la sub-20 o la sub-17. No, que juegue, pero en serio. Que jueguen. Pero vamos a ver con quiénes son los rivales. Leemos unos mensajitos para irnos porque ya estamos pasado de tiempo para variar. Para mí Torregrosa y Córdoba harían llamar para los amistosos, dice Pipa Rojas. Guayaba, dice Néstor Duarte, no entendí, Torregol debe ser convocado, dice Polar. Alberto, Alejandro Márquez ni juega en el Estoril. Es verdad, no está jugando. Oscar Ronderos, Córdoba no empezó de titular. Eso sí fue raro, no jugó de titular. Ah, no, verdad, creo que jugó 17 minutos. Yo estoy dando una mala información, déjame revisar. Yo como que me confundí con... Titular fue Joseph. Y... Titular fue Joseph, fue Savarino. Ah, Joseph. No, Joseph y Savarino jugaron 79 minutos. Como que fue. No,
¿Quién fueron? Hay dos que jugaron 79 minutos esta semana. Es verdad, no fue titular, disculpen, jugó 14 minutos nada más Sergio Córdoba. No jugó titular. Bien ahí, qué buena es la conversa futbolera, ¿ves? Buena corrección ahí. Gracias, Oscar. Creolen Tuárez, Mineros de Guayaba. Ah, Jorge González, Márquez lesionado, pero entiendo que ya estaba bien. Torregrosa es el Goat, dice José Rivera. Yolanda, llamen a Andrew Pereira y Lejan Romero. Lejan Romero está. Va a estar. Carlos Coello, llevaría 5 delanteros. Salomón, Joseph Córdoba, Torregrosa y Alcócer. José Rivera, Torregrosa, Ricardo Draneta. Armando, ¿has cuadrado la entrevista con Fidel Madroñero después que él te subió por Twitter que lo invitara a tu programa con respecto al Pachincho Romero? No, no he cuadrado con él. Quiero decirle para armar un Twitter Space, porque creo que puede ser interesante para el fanático también hablar, preguntar alguna cosa. No he tenido tiempo para cuadrar y hoy no me daba tiempo para agendarlo. Pero sí, sí es bueno que tengamos información oficial sobre esos dos temas que quiero conocer y creo que es bueno conocer. El proyecto de la pista de atletismo. ¿Y cuál era la otra cosa? El proyecto de la pista de atletismo. Ya se me olvidó cuál es el otro tema. Pues es que estoy pensando en el resto, ¿no? Del estadio. Pero bueno, ya habrá tiempo. Kevin Kelsey tiene nombre de comiquita de DC, insisto, así como Peter Parker o Clark Kent, dice Felipe Lotas. Martín Camacho, Guayaba FC, Córdoba, Márquez y Torregrosa. Un trío del demonio para cualquier rival, dice Gerardo. José Antonio, ¿qué opinas del Coser para la selección de mayores? ¿Puede recibir un llamado? A mí me parecería interesante para él como crecimiento que tuviera un llamado. Córdoba y Salomón, Armando, dice José Gregorio. Pipa Roja, para mí Torregrosa y Córdoba harían llamar para los amistosos. ¿Qué más tenemos por acá? Gregory Antuárez, otro de los miembros destacados de esta comunidad. ¿Qué dice? A ver una cosa acá. Aquí está. Salomón Torregrosa, Alcócer, La Pantera y Joseph Martínez. Estoy activo, Armando, escuchando el programa de Bucaramanga. Saludos, bendecidos. Alberto José Quiñones, preocupa la situación del scouting en la Vinotinto. Tanto chamos por ahí regados y elegibles, sobre todo para la sub-17, y ni pendiente de contactarlos. Bueno, fíjate, Alberto, yo no aseguraría que no los están contactando. Yo les puedo decir que, según algunas cosas que yo he podido recabar un poco por ahí, es que si hay un contacto importante con muchos jugadores. Creo que hay algunos que se les pierden, porque son demasiados, pero sí, bueno, porque son demasiados no es excusa, la verdad. Simplemente creo que hay algunos que no les llegan, pero sí hay un movimiento importante. Sí hay un movimiento importante de contacto con jugadores. Por ejemplo, hay veces que llegan tarde, por ejemplo, con Rodrigo Ceni, creo que se llama, el del Atlético de Madrid, llegaron tarde. Llegó primero a Estados Unidos. Y él pudo haber jugado y él tenía su banderita venezolana y todo en su Instagram hasta que lo convocó a Estados Unidos y la quitó. Y después que hicimos el programa acá, que lo llamó a Estados Unidos, entonces lo llamaron de la federación. Entonces, se les escapa. Ahí está Fernando de Ornelas, para quienes no sepan, Fernando de Ornelas fue un defensa mediocampista, un jugador de la Vinotinto, muy bueno, de la época de Richard Páez, que jugaba en Noruega, se instaló en Noruega, vive en Noruega, sus hijos son noruegos. Y ayer tuiteaba como quien no quiere la cosa. Yo le tiré un tip ahí. Le tiré un comentario ahí. Porque él mostraba que su hijo, con orgullo lo mostraba lógicamente, había sido convocada con la sub-15 de Noruega. Pero yo creo que es un llamado claro a García. Porque si la Vinotinto lo llama, Fernando Ornelas va a levantar el teléfono. Así hay muchísimo afuera. Saludos a Armando de California, saludos Christopher, Yolanda, Giovanni Bolívar, todavía no ha jugado ni un minuto con el Albacete de España. Giovanni, creo que sí, déjame revisar, ya va, porque hay que seguirle la ruta a Giovanni Bolívar, hay que estar pendiente de él, porque está en el Albacete y esperemos que no sea un jugador que de esos que se llevan a una segunda división y después lo esconden. Ya te voy a decir. Vamos a ver. Aquí no tengo registro. Déjame ver. Ya vamos a verificar. Un partido. Un minuto nada más. No, pero ¿cómo que no jugó? No ha jugado. Bueno, no sé. Tengo que revisar bien esto.
jugó un minuto el 29 de enero y luego ha estado en el banco. No ha visto minutos, pero ha estado en el banco. Ha sido suplente, pero ha estado convocado. Pero no ha jugado. Vamos a ponerle el seguimiento aquí a Giovanni Bolívar. Ok, listo. A Salomón que ni lo llamen, que se acostumbre a River, que llamen jóvenes y a Torregrosa. Armando, al final, ¿quién será el DT de la Sub-17? Bueno, Matt Fay, con esto nos vamos. Hasta el momento, el técnico de la Sub-17 es Fabrizio Coloccini. No me lo han confirmado, no lo he podido confirmar o reconfirmar, pero eso es lo que apunta el tema. El técnico de la Sub-17 será Fabrizio Coloccini, ya lo hablamos el viernes. A mí me parece que es coherente porque es el que ha estado con los muchachos durante el año pasado, porque es el que ha estado en los módulos. Creo que tiene sentido que esté Fabrizio Coloccini ahí. Así que bueno, con esto vamos a terminar esta edición de La Conversa Futbolera en una presentación de JuegaEnLinea.com, el lugar más seguro para divertirte. ¡Boom! JuegaEnLinea.com, atención que Juega en Línea te tiene la Liga Fantasy del fútbol. Por ahí hay un tutorial, no sé si ya lo publicaron, que grabé para JuegaEnLinea.com para mostrarles cómo se juega el Fantasy de la Liga fútbol. Tengo que preguntar, mañana pregunto, es muy tarde, a ver si no me mandan el video para compartírselos acá y ponerlo inclusive en el canal. Porque es muy fácil jugar la Liga Fantasy del fútbol. Yo me voy a inscribir, no me he inscrito, creo que mañana tengo más tiempo para hacerlo, porque la Liga Fantasy tiene fútbol y lo hizo posible JuegaEnLinea.com. Entra en FantasyFutbol.com, regístrate y empieza a jugar. Pero recuerda que si te registras en JuegaEnLinea.com con el código NARANJAZOS vas a recibir $10 gratis ya de una vez para que pruebes la plataforma. JuegaEnLinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Te doy un secreto para los que están en Venezuela. Atención, Juega en Línea tiene un sorteo de un Yaris 0 kilómetros. Sí, un Yaris 0 kilómetros. No digan que lo dije por acá. JuegaEnLinea.com. Ponte las pilas porque ese Yaris puede ser tuyo. JuegaEnLinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Yolanda se rió. ¿De qué se rió? Yolanda, primera vez que vemos reírte. Pero qué bien. ¿Ves? También se ríe. Gregorio Antuárez. Gregorio Antuárez, otro de los miembros destacados de esta comunidad, Giovanni Bolívar Man. Johnny Martínez, hay gente que piensa que los jóvenes de ahorita y que no tienen vida, pero yo pienso lo contrario, esta generación va a salir buenos jugadores. Claro que sí, hay mucho talento. ¡Wow! ¡Qué milagro! Yolanda se rió, dice José Rivera. Buenas noches, Polar, mídete el pH, estás ácido, pórtese bien. No, normalmente Polar es así. Oscar Javier, mucha alabanza para el Cose y lo que hizo Gerson Chacón, que se lo come el tigre y lo tengo en la portada. Gerson Chacón, ¿vieron el gol de Gerson Chacón? Gerson Chacón regresó de lesión y qué mejor manera de regresar que poniendo el gol de la sentencia del partido. La verdad que a mí me contenta mucho cuando un jugador, y estos jóvenes o por supuesto regresan a la cancha, un jugador al cual la gente le ha inventado tanto, que si no tiene talento, que si es un paquete, que si es enchufado porque su papá no sé qué. No sean injustos, ¿vale? Con los jugadores. ¿Por qué atacan a un chamo de 20 años de esa forma? ¿Por qué no más bien apoyan y tratan de empujarlo a que sea mejor? Bueno, lo bueno es que Gerson Chacón regresó y regresó con gol. Entró en los minutos finales y mató la partida cruzando una pelota ahí a la salida del arquero francés. Por cierto, bueno, el arquero francés. No es que me tengo que desdecir con lo que dije cuando lo contrataron, porque me hizo ruido que contrataran un arquero francés que no tenía 7 meses de jugar y tal. Pero el tipo, el portero es bueno. Para. Y ya lo demostró en Copa Libertadores. Y ojalá lo demuestre este miércoles en Copa Libertadores. Atención que pasado mañana tenemos Copa Libertadores. Atención porque aquí tenemos live el próximo miércoles. 9:30 de la noche, hora local. Es decir, 8:30 de la noche, hora de Venezuela. Tenemos el Atlético Mineiro Carabobo, partido de vuelta aquí, por supuesto, como siempre. ¿Dónde ustedes, en qué canal de YouTube tienen experiencia futbolera desde hace 3 años con la Copa Libertadores? Aquí. Hasta una vez me cerraron el canal, me suspendieron el canal 3 meses de hacer live por una tontería que hice pasándole la repetición de un gol en Copa Libertadores. ¡Bum! Me sacaron del aire. Tenemos mucho tiempo haciendo Copa Libertadores aquí. Así que, si te la has perdido es porque quieres. La escuchamos y la conversamos por acá, el partido Atlético Mineiro de Carabobo, y lo ves por JuegaEnLinea.com. ¿Qué más quieres? Juega en línea y fútbol en línea.
Más nada. Copa Libertadores. Nos vemos entonces el día miércoles en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos el miércoles, nos vemos mañana, tenemos programación habitual y pendientes con lo que estoy construyendo en Twitch, porque ahí vamos a hablar de todo. Pendientes porque estoy armando una cosa sabrosa para el canal de Twitch, pero eso sí, vamos a tener el programa del canal de Twitch en el día. Eso ya está decidido, no va a ser en la noche. En el día, la hora está terminándose de definir, pero los programas de Twitch van a ser de día, van a ser varios a la semana. Vamos a hacer conversas futboleras ahí, que van a ser conversas muy abiertas, casi que para otros temas. Y vamos a tener una dinámica totalmente distinta, como lo merece la plataforma Twitch. Así que bueno, hasta aquí ahora sí. Me despido porque ya nos extendimos demasiado. Esto fue una presentación de juegaenlinea.com. Nos vemos en @naranjasos10, mi cuenta en Twitter. Váyanse añadiendo en Twitch, que es Naranjazos el canal, y por ahí nos vamos a estar viendo muy pronto. Mosque, en Copa Libertadores estrenamos ahí un temita. Cuídense, gente, nos vemos, gracias por conectarse, fuerte abrazo a todos, y atención, estamos buscando a Marel Hugo, campaña buscando a Marel Hugo, y es en serio porque ya me empieza a preocupar, porque alguien que tiene, que le hackearon las cuentas, en algún momento aparece con una cuenta nueva. No ha sido el caso de Marel Hugo. Ojalá estés bien, Marel Hugo. Cuídense, nos vemos, gracias por conectarse, aquí a la Vinotinto voy. Nos vemos, gente. Cuídense. Al que pregunta por el tema de la sede de la Vinotinto de eliminatoria, ni siquiera hay fecha de eliminatorias todavía. Para septiembre arrancan las eliminatorias, no hay calendario, entonces no se sabe todavía dónde va a jugar la Vinotinto. Pero seguramente San Cristóbal, Mérida, Caracas y quizás Pachecho Romero están en la lista.